Hola, les habla Pascal de Archivos Aether y Aetheorus. Clarividencia se asocia regularmente con adivinos, brujas, oráculos, ocultismo, magia y en el peor de los casos, charlatanería. Sin embargo, más allá de la ignorancia generalizada sobre los temas esotéricos, clarividencia, según el teósofo Charles Leadbeater, es sencillamente ver más claramente, como su nombre lo indica. Podríamos empezar precisando que cuando hablamos de ver, estamos hablando de una visión que va más allá de la percepción visual que viaja a través de la retina y los fotorreceptores, dando una impresión sobre lo que vemos y configurando una visión de la realidad. Clarividencia es en efecto el uso de más sentidos de los que conocemos. El sexto sentido, en efecto, tiene cualidades clarividentes, de mediunidad y también de proyección de conciencia. Nuestra percepción genera una estructura de realidad basada en modelos de predicciones de nuestro mundo, condicionadas a lo que previamente hemos construido como creencia de este mundo. Ampliar la percepción es el primer paso a la clarividencia. Los estados alterados de conciencia buscan ampliar los límites de la percepción. El científico canadiense John Lilly, que trabajó para la CIA, investigó sobre esto, llegando a trabajar con el aislamiento sensorial para conseguir una visión remota, una visión más allá del espacio. Charles Leadbeater nos habla de tres tipos de clarividencia. 1. Clarividencia simple. Esto es una mera facultad de ver que permite a su poseedor distinguir las entidades astrales o etéricas que se hallen a su alrededor, pero que no comprende el poder de observar, ya sea sitios distantes o escenas pertenecientes a otro tiempo que al presente. Este tipo de clarividencia, que Leadbeater denomina simple, es una cualidad que nos permite ver entidades astrales o etéricas en el lugar físico que nos encontramos, es decir, al contrario de los otros tipos. Solo podemos tener acceso a una visión que tiene una relación con nuestra situación en el espacio-tiempo determinado que estamos experienciando de manera física. 2. Clarividencia en el espacio. La facultad de ver escenas o sucesos a distancia del vidente y aún demasiado alejados para la observación ordinaria u ocultos por objetos intermedios. Este tipo de clarividencia nos dice que podemos ver eventos, sucesos, personas o escenas, pero esta vez esta visión va más allá del espacio que nos encontramos. Es decir, podemos usar nuestra visión clarividente o visión interna para distinguir información que podría estar en otros lugares en los cuales estamos en ese momento, otras ciudades o incluso otros países. Permite ver más allá del espacio donde estamos. 3. Clarividencia en el tiempo. Esto es la facultad de ver objetos o sucesos alejados del vidente por el tiempo, o en otras palabras, el poder de ver en el pasado o en el porvenir. Este tercer tipo de clarividencia consiste en ver más allá del tiempo. Tiene que ver con premoniciones, con registros akáshicos, ser capaz de ver con el tercer ojo lugares, personas, eventos del pasado, pero también hacer vaticinios sobre el futuro. Ser capaz de tener sueños premonitorios o incluso usar un oráculo para acceder a los acontecimientos futuros. Hay diversas técnicas en la literatura ocultista esotérica que nos enseña cómo desarrollar la clarividencia.
técnicas de meditación, visualización creativa, ejercicios prácticos, técnicas con oráculos. Todas ellas van a ayudar a expandir la percepción del sujeto para conseguir lo que todas las personas poseemos, pero que algunas no han podido integrar de una manera sana y eficiente. La proyección de la conciencia y la expansión de esta está intrínsecamente relacionada con la clarividencia, y entre más ampliemos nuestra conciencia, más vemos lo que antes no éramos capaces de percibir. Entre las sombras se oculta la luz, ya que esas sombras están hechas de esa luz. Les habló Pascal, de Archivos Aether y Aetheorus. Hasta la próxima. Thank you.